Jeep es sinónimo de aventura y por ello hemos venido hasta la región de Mato Grosso en Brasil para vivir el Jeep Experience Pantanal 2019, una travesía en la que no solamente conoceremos bellos paisajes de la geografía brasileña, sino que también pudimos poner a prueba todas las capacidades off-road de los modelos Compass y Renegade. Bienvenidos a Autos de Primera, soy Santiago Álvarez y a continuación les vamos a mostrar los principales detalles de esta experiencia en el corazón de la selva brasileña. Cada año, Jeep reúne en Brasil a clientes, periodistas y algunos invitados para vivir un Jeep Experience. En esta ocasión, el estado de Mato Grosso del Sur fue el escenario elegido para la travesía del 2019. Exactamente, tuvimos 2 días y medio para conocer algunos de los sitios más espectaculares de la región de Pantanal, una gran área selvática conformada por humedales y ríos subterráneos, en donde cada obstáculo fue superado sin problemas por los Jeep. Nuestra travesía inició en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso del Sur, y tras un recorrido de 242 kilómetros de carretera asfaltada y tramos de tierra, llegamos al refugio ecológico Caimán. En este lugar avistamos una exuberante fauna y nos enfrentamos a un terreno fangoso, que fue la primera prueba de fuego para la caravana de 17 camionetas Jeep, compuesta por los modelos Compass y Renegade, tanto en versiones Limited como Trailhawk. Allí pasamos la noche y en el segundo día visitamos una pequeña aldea indígena, cuya escuela recibiendo nativo de parte de Jeep. Temperaturas de hasta 44 grados centígrados también representaron una dura prueba para cada vehículo y sus ocupantes. Al final, tras 140 kilómetros de trayecto, llegamos hasta Boca da Onça, un sitio con un clima más fresco, ríos de agua templada y una preciosa cascada, a la cual se podía acceder a través de rappel o una escalera de 886 escalones. Al anochecer nos dirigimos hacia Bonito, una pequeña ciudad de 62 kilómetros de distancia, cuyo fresco clima nos permitió descansar y recargar energías para nuestra última aventura. A la mañana siguiente visitamos el Nascente Azul, una serie de ríos de agua cristalina a 33 kilómetros de la ciudad, donde buceamos y disfrutamos de una gran vista acuática. Este sitio marcó el final de nuestra travesía por la región de Pantanal. Luego de varios días a bordo de las Jeep Renegade Trailhawk y Jeep Compass Limited, no quedó duda de lo capaces que son estos modelos, equipados con poderosos motores turbodiesel de 2 litros, que entregan 170 caballos de potencia y 350 Nm de torque. Van acoplados a una caja automática de 9 cambios y cuentan con tracción 4x4, con bloqueo de diferencial y selector de modos de manejo. En carretera exhiben una buena aceleración y fácilmente llegamos al límite de 100 km por hora, presente en casi todas las carreteras brasileñas que recorrimos. En destapado, la suspensión evita fuertes balanceos y mantiene una marcha confortable, mientras que los asientos, el potente climatizador y el sistema Uconnect con pantalla de 8,4 pulgadas hacen que el viaje sea muy placentero. Claramente, las versiones Trailhawk están enfocadas al uso off-road, con parachoques modificados, una apariencia más ruda y la presencia del bajo, clave para superar varios obstáculos que enfrentamos. Sin embargo, las elegantes variantes Limited, con sus rines de gran tamaño y lujosos tapizados, también se desenvuelven muy bien fuera del asfalto. Simplemente fue imposible no contagiarnos del espíritu aventurero que refleja la marca, y cada kilómetro recorrido fue una experiencia inolvidable, siendo una oportunidad única para disfrutar a fondo estos Jeep, teniendo como telón de fondo la selva brasileña. Esta travesía nos demostró de qué están hechos los Compass y Renegade, vehículos listos desde la fábrica para salir al off-road.
Por ahora no están disponibles las versiones Trailhawk de estos Jeep en Colombia, pero esperamos que muy pronto lo hagan para que ustedes también puedan disfrutarlos así como nosotros lo hicimos en este Jeep Experience Pantanal 2019. Y recuerden que si les gustó este video, no olviden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones de nuestro canal para que no se pierdan ningún test drive. Hasta la próxima oportunidad.